¿Qué tal? Ya estamos aquí con un video tutorial más de manipulación de archivos. El día de hoy vamos a ver cómo leer un archivo registro por registro, es decir, primero mostrar los datos de Juan, después mostrar los de José y así sucesivamente. Muy bien, pues vámonos directo al grano y vamos a crear un archivo, un proyecto más bien dicho, video tuto. Este es el 29 de programación orientada a objetos. Si tú estás en la reproducción de lista de reproducción de algoritmos y lenguajes de programación, seguramente será otro numerito, pero pues el número es lo de menos. El asunto es la enseñanza, el aprendizaje. Le damos finish. Muy bien. Vamos a comenzar la fiesta por acá de este lado. Por acá se ve que se va a poner bueno, pues entonces vámonos de este lado de acá. Digo, la pachangona es la pachangona. Vamos a ver, pues. Por aquí tengo abierto un pequeño acordeón que seguramente a ti te va a agradar bastante el algoritmo. Digo, por si todavía ahí pierdes un poquito de nociones de lo que ya tenías, pues recordándolo, ¿no? ¿Qué necesitamos para poder leer un archivo? Pues declarar una variable tipo file. La ponemos, aquí la tenemos. File, y le vamos a poner archivo. Ahí está. Vamos a quitarle los comentarios. Ya no creo que haya necesidad de poner comentarios. Import java.io.asterisco. Ahí está. ¿Qué más necesitamos? Necesitamos una variable de tipo FileReader. FileReader. A la cual le vamos a poner leer. Leer. ¿Qué más necesitamos? Necesitamos una variable de tipo string. Entonces, vamos a poner string cadena, que es la que va a ir leyendo. ¿Y qué más? Vamos a poner, por ejemplo, al nombre. En este caso vamos a leer al nombre, que también vamos a inicializar en nada, a la dirección, que vamos a inicializar en nada, y al email, que vamos a inicializar en nada. Esas variables de aquí van a ser específicamente para ir almacenando lo que vayamos leyendo, es decir, el nombre, Juan, dirección y email. Muy bien. ¿Qué más necesitamos en teoría? Pues de preparar al archivo. ¿Cómo preparamos al archivo? Muy sencillo. Ponemos archivo igual a new file y le decimos cómo se llama el archivo. El archivo que vamos a leer va a ser este que se llama usuarios. Entonces le ponemos usuarios.txt. Ahí está. Ok. ¿Qué más necesitamos? Crear una instancia de tipo FileReader. En nuestro caso se llama leer. Entonces le ponemos leer igual a new FileReader. Ahí está. Y de parámetro le mandamos a archivo. Recordamos que hay que agregar el famosísimo try catch. Ahí está. Vamos a lo que sigue. ¿Qué más necesitamos? Necesitamos crear una instancia de tipo BufferReader. Entonces, desde acá arriba vamos a de una vez a ponerla por acá. Vamos a ponerle BufferReader. Y a este le vamos a poner almacenamiento. Recordando que un buffer es para eso, para almacenar. Entonces acá le ponemos almacenamiento. Pero aquí vamos a corregirle porque le puse al almacenamiento. Ahí está almacenamiento igual a new BufferReader. Y de parámetro le vamos a enviar a leer. Muy bien. Ahí está. Vamos más que perfecto. Esto ya no merece explicación alguna. Vuelvo a repetirlo porque en el anterior video tutorial vimos cómo leer un archivo. La única diferencia es que ahora vamos a leerlo registro por registro. ¿Qué más necesitamos? Necesitamos. Vamos a hacer más grande esto. Necesitamos inicializar la variable de tipo cadena a nada. Entonces aquí vamos a poner cadena igual a nada. Ahí está. Perfecto. Después, crear un ciclo que se repita mientras la variable de tipo cadena sea diferente de nula. Entonces, aquí sabemos que va a llevar un while y vamos a ponerle su condicionante. La condicionante es que cadena sea diferente de nula. Ahí está. Perfecto. Perfectísimo. Ahora, ¿qué más necesitamos? Pues asignar a la variable de tipo cadena BufferReadLine. Es decir, cadena igual, ¿cómo se llama mi buffer? Se llama almacenamiento.readLine. Ahí está. Perfecto. Ahora, para poder mostrar los datos, ojo con esto. Hay que poner el famosísimo try catch. Lo ponemos porque estamos simplemente leyendo. Ahí está el famosísimo try catch. Pero observa, esta cadena lo que hace es leer
Vamos, en este caso lo que va a leer es esta línea, que en realidad es el nombre. Entonces, vamos a hacer esto. Vamos a suponer tres veces. Vamos a suponerlo tres veces, ¿no? ¿Por qué? Porque una cosa cuando me lea va a ser el nombre, la siguiente va a ser el capulín y la siguiente, bueno, la dirección y la siguiente va a ser el mail. Entonces, esto debe de ir tres veces, pero para que no lo perdamos, ponemos nombre igual a cadena. Ahí vamos a almacenar a la cadena. Ahora sí, copiamos esta línea de código, la ponemos aquí nuevamente y ahora esa cadena, ¿qué va a ser? Ahora va a ser la dirección igual a cadena. Y después, nuevamente, readline, pero ahora este va a ser el email igual a cadena. Cadena, ahí está. Ok, en teoría, nuevamente, la primera va a ser un readline que va a ser este de aquí, almacenamos el nombre. La segunda va a ser otro readline que va a ser la dirección, la almacenamos en dir. Y la tercera va a ser el email, la siguiente la almacenamos en email. Ok, hasta ahí está bien, pero vamos a ver cómo lo podemos mostrar. Únicamente lo vamos a poder mostrar cuando la cadena sea diferente a null. Entonces, ahora sí. Aquí está, mira. Si la variable de tipo cadena es diferente a null, mostrará su contenido. Entonces ponemos if cadena es diferente de null, ¿qué hacemos? Mostramos su contenido como mediante un JOptionPane con cachete, ¿no? Le ponemos JOptionPane.showMessageDialog y aquí le ponemos, vamos a ponerle nombre. Dos puntitos. Y le concatenamos nombre. Después vamos a darle un signo más aquí. Le damos enter. Vamos a ponerlo para acá. A ver. Más o menos ahí. Después de esto, lo que le vamos a concatenar es un salto de línea. Y ahora la dirección. Dirección. Dos puntitos. Y le ponemos dir. Nuevamente concatenamos email, dos puntitos, pero con un salto de línea, lógicamente para que tenga categoría. Ahí está. Y le ponemos email. Ok. Le ponemos su comita. Le vamos a poner mostrando datos. Datos del registro tal. Registro. Vamos a suponer, digo, que tú le quisieras poner categoría. Todavía puedes hacer eso. Ok, vamos a poner en esta parte de aquí mostrando datos del registro. Y aquí le vamos a poner número. Y aquí vamos a crear una variable por acá arriba de tipo entero para que tenga categoría todavía. Vamos a ponerla, por ejemplo, por aquí. Int registros. Igual. Ay, ay, ay. Igual a. Épale. Igual a 1. Ahí está. Vamos a suponer que registros, que en realidad tenga un registro, ¿no? Por ahí va a ocurrir algo medio extraño que seguramente te vas a poner las pilas y lo vas a corregir. Y aquí le vamos a poner registros. Registros. Ok. Esa es la primera vez. Es lógico. En este caso, cada que sea diferente de nulo, pues en esta parte de aquí vas a ir incrementando al registros. Registros más más. Porque como está dentro de un ciclo, pues lo debe de hacer más que perfecto. Ok. Ahí está. Email y muy bien, parece que está todo bien. Ahora, ¿qué es lo único que nos falta? Pues cerrar el buffer y cerrar el lector. Eso en teoría, volvemos a repetirlo, debe de ir fuera del while, porque si no, si lo ponemos dentro, pues lo va a estar cerrando y eso sería un error garrafal. Lo primero que necesitamos es cerrar a almacenamiento y enseguida a leer. Entonces le ponemos almacenamiento.close. Ahí está. Y lógicamente con su respectivo try catch. Y por último a leer.close. Ahí está. Ok. Guardamos. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Este archivo de aquí que tenemos en algún video tutorial que fue el 28. Vamos a Files. Tutorial 28. Vamos a copiarlo. Lo copiamos y lo pegamos en el 29. En este de aquí. ¿Para qué? Lógicamente para que tengamos el archivo en el 29. Ahora sí ya está dentro del 29. Tenemos este archivo de texto. Este es para leer un archivo que ya tengas existente, lógicamente. Muy bien, vámonos para acá. Vamos acá. Empieza la fiesta y ve, mostrando datos del registro número 1. Nombre Juan, dirección El Capulín número 33.
Email task. Le das a aceptar y se va al siguiente. Mostrando datos del registro número 2. Nombre José. Dirección del roble 34. Josécito tal. Y mostrando datos del registro número 3. Jorge tal. Y se acabó la fiesta. ¿Cómo ves? Muy sencillito, ¿sí o no? Ok, esto te puede ayudar a solucionar tus proyectos escolares. A lo mejor, ¿no? Puede ser, tal vez. Entonces vamos a agregarle un nuevo. Por ejemplo, aquí vamos a poner a Jonás. Y le vamos a poner en las margaritas número 345 y le ponemos jonacito arroba yahoo.com.mx. Guardamos los datos, corremos y a ver si es cierto que está preparado para los cambios. Mostrando datos del registro 1, ahí están. Registro 2, ahí están. Registro 3 y registro 4. ¡Guau! ¿Cómo se hace la magia, verdad? Muy bien, pues hasta aquí vamos a dejar este video tutorial, en donde vimos cómo leer un archivo registro por registro. Ojalá y te pueda ayudar en tus proyectos. Y si no te puede ayudar esto en tus proyectos, entonces quiere decir que tienes que investigarle por otro lado, ¿verdad? No es cierto. Simple y sencillamente hay que ponerle categoría a todo lo que hacemos en esta vida. Pues hasta aquí dejamos este video tutorial. Recuerda que la vista nace el conocimiento. Te habló Master Egar y quedamos más que al millón.